Te habla Elizabeth de Florecer Espiritual, conectando con las riquezas de la vida. Y te doy la bienvenida desde esta tu casa, 1111radio.com, a este tu espacio Florecer Espiritual, en donde abordamos temas de espiritualidad, de magia, de energía, de ciencia, de conciencia y, por supuesto, también tratamos de temas que están ligados a esas poderosas enseñanzas que nos han dejado las más grandes escuelas de sabiduría ancestral. Y bueno, te invito a que te quedes conmigo en esta nueva emisión de Florecer Espiritual, porque el tema que vamos a desarrollar hoy es francamente fascinante. Estamos ya en el mes de marzo y el mes de marzo inicia realmente el año nuevo para la Madre Tierra. Y por lo tanto, en esta escuela mexica, celebraban el año nuevo justamente en marzo. Y en marzo va a abrir el nuevo año mexica. Estamos hablando del año Majcuilicalli, el año 5 casa, que tiene vibraciones espectaculares, y si te quedas conmigo vas a entender de qué manera podemos sacarle un mayor provecho a esta fantástica energía con la que realmente abre el año 2017 para la Madre Tierra. Y antes de entrar en materia, te voy a recordar que puedes localizarnos en la web www.florecerespiritual.com. Y ahí vas a encontrar pues todos los medios de contacto, vas a encontrar videos muy interesantes, información, artículos, y como te digo, todos los medios de contacto para que vengas a Florecer Espiritual a vivir nuestras fantásticas terapias energéticas, vibracionales, cuánticas, o bien de psicología y psicología energética, o también que seas parte de un viaje iniciático, de nuestras formaciones, cursos, talleres, diplomados y toda la gama de servicios que tenemos aquí en Florecer Espiritual, donde en verdad vas a conectar con esa esencia del ser y, por ende, con todas las riquezas de la vida. Y bueno, pues también nos puedes localizar en Facebook como Florecer Espiritual. Ahí localízanos, puedes mandarnos alguna sugerencia de algún tema que quieras que desarrollemos, alguna pregunta, duda, lo que tú estés necesitando ahí en Facebook, Florecer Espiritual, y en Twitter, @FlorecerEspirit. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar este interesantísimo tema de, como te digo, en marzo realmente, pues para la Tierra comienza el verdadero año, y de hecho también para la astrología el año comienza con la entrada de la primavera y con el signo de Aries. La rueda astrológica empieza de esa forma, porque realmente digamos que nuestro calendario gregoriano está bastante desfasado de lo que son los ciclos naturales de la Tierra, porque yo siempre me pregunto, ¿cómo va a ser posible que queramos iniciar un nuevo ciclo en pleno invierno? Pues eso está en contra de toda la lógica, pero todas las escuelas de sabiduría ancestral, o muchas de ellas, marcaban en sus calendarios como inicio del año el mismo inicio que hace la Tierra como planeta, que es justamente la primavera. Y si te fijas, pues la energía de la primavera es completamente diferente, así como el invierno pues es una energía que nos invita mucho más a la reflexión, a estar adentro de nosotros mismos, a empezar como un proceso, digamos, de dejar ir, de purificar, así como el otoño va liberando las hojas de los árboles, en invierno hay una especie de muerte, nuestra energía también muere de alguna manera y empieza poco a poco a partir del 2 de febrero, que es la etapa de gestación del año, poco a poco pues a tomar más fuerza, y ya a estas alturas del año ya empieza ese calorcito, ya empieza a sentirse esa nueva vibración de un nuevo ciclo.
Y así estamos todos con esa, o cuando menos en el hemisferio norte, ¿verdad? Porque el hemisferio sur, pues es complemento y anda haciendo exactamente lo contrario a nosotros. Pero acá en el hemisferio norte ya vamos sintiendo ese calor, esa novedad, ese inicio que se va marcando cada primavera. Y bueno, para la escuela mexica en concreto, el año nuevo comenzaba, estaba marcado en el calendario como el día 12 de marzo. Por ahí se dice, alguno de mis maestros algún día me comentó que ese desfase que hay, que al día de hoy se festeje el día 12, es por todos los cambios de calendario entre juliano a gregoriano, y que realmente se pensaba que la fecha era, digamos, más hacia la primavera, pero al día de hoy se festeja el día 12 de marzo. Y este año, para los mexicas, se abre una nueva cuenta en el calendario, un nuevo año, que es el año Majcuilicali. Majcuilicali, en náhuatl, significa en español el año cinco casa. Cinco casa es una energía bastante interesante. Si tú más o menos conoces el Tonalpohualli o el calendario azteca, te darás cuenta de que tienes en el centro al sol y, bueno, se va desplegando una serie de glifos o de símbolos que van representando distintos, digamos, arquetipos o energías que va corriendo esa rueda calendárica, que para los mexicas era por veintenas. Que bueno, es un poquito complejo el explicar por qué por veintenas y no por 30, 31 días como lo tenemos nosotros. Algún día a lo mejor desarrollamos el tema para que veas que todo estaba perfectamente planificado con ciclos estelares. Y todo lo tenían exageradamente medido. Este año que se abre para los mexicas, el año Majcuilicali, es una energía muy especial porque el número 5 implica para ellos el desarrollo de los talentos. Está representado para ellos por la mano izquierda. Para estas antiguas civilizaciones, el ser humano tenía dentro de su cuerpo al universo entero. Entonces, para ellos, por ejemplo, el 5 representaba esa parte de nosotros que nos vincula con adquirir talento. Talento y cualidades, habilidades nuevas que nos lleven a otro lugar. Por ejemplo, si uno quiere hacer algo diferente, como lo marca la primavera, que es un inicio de ciclo, y quiere emprender a lo mejor un nuevo proyecto, un nuevo negocio, a lo mejor un viaje, a lo mejor expandir algo que ya se desea, o a lo mejor tener una nueva pareja, o casarte este año, o adelgazar este año. Ellos decían que para poder lograr cualquier cosa que al día de hoy tú no tenías, era porque no habías desarrollado los talentos que te hicieran llegar a ese lugar. Cosa que es, la verdad, bastante sensata. Porque de hecho, por ejemplo, vamos a suponer que tú quisieras una pareja y no la tienes. Entonces quiere decir que no has desarrollado una serie de talentos que a lo mejor van a hacer que tú tengas una pareja. Vamos a suponer que tú eres una persona al día de hoy muy celosa. Y entonces cada pareja que has tenido, pues han a lo mejor acabado en malos términos porque tú eres una persona muy celosa. Entonces, probablemente para tener una pareja diferente, y como te cuento, este es un ejemplo nada más, pues tú tendrías que desarrollar un nuevo talento que es dejar de ser tan celoso y posesivo para que de esa manera tus parejas te duren más. Y lo mismo en cualquier cosa que tú quieras emprender. Si quieres economía y no la tienes, a lo mejor vas a tener que desarrollar ciertos talentos que hoy no tienes, que pueden ser talentos, pues, a nivel personalidad, ¿no? Que además todo eso es moldeable, es una gran falacia que la cuestión de la personalidad no se pueda cambiar. Se puede cambiar cualquier cosa. Entonces, tendrías que revisar qué es lo que te está faltando, qué tendrías que desarrollar para que pudieras hacer ese cambio. Eso implica el número 5 o Majcuili. Y
Y cuando hablamos de Cali, hablamos de casa. Y casa, para los mexicas, era, bueno, por un lado era obviamente la casa, era la casa, el hogar, ¿no? Es decir, evoca a la familia, pero más que eso, casa para ellos era la estructura interna. ¿Y qué quiere decir la estructura interna? Pues todo aquello que parte de dentro de ti, que se va a ver reflejado como un espejo en el mundo de la materia. Entonces, el año 5 Cali nos invita justo a desarrollar talentos, pero talentos más del interior. Como que vamos a ser este año más exigidos a conocernos de manera muy profunda cuáles son nuestras estructuras. Porque toda casa tiene estructuras. Y las estructuras es lo que da, digamos, firmeza a un lugar cuando se construye. Cuando uno está en un año 5 Cali, esos talentos los vas a tener que analizar desde el fondo de tu ser, desde esa estructura. Ese más o menos es el año Macuili Cali. Y aquí en Florecer Espiritual estamos sumamente contentos, de lo más emocionados, porque por primera vez vamos a hacer y a recibir la ceremonia del Año Nuevo Mexica, que va a ser, como te digo, el 12 de marzo. Así es que el domingo 12 de marzo vamos a ir a un lugar fenomenal de poder, a Cuicuilco, que es una zona arqueológica que está en el sur de la ciudad, y ahí justo le vamos a dar la bienvenida a este Año Nuevo Mexica, Macuili Cali, que además cae en luna llena. Y este es un evento al que tú puedes participar, y va a estar fenomenal. Si tú quieres tomar toda esa energía de todos los glifos, de todos los arquetipos, de todas las energías del calendario azteca a tu favor, para que este 2017 sea genial, acompáñanos. Domingo 12 de marzo en Cuicuilco le vamos a dar la bienvenida a este año fenomenal Macuili Cali, con un par de ceremonias que van a transformar completita tu energía. Y como además es luna llena, pues vamos a trabajar lógicamente con esa ceremonia de bienvenida, pero también vamos a trabajar un ejercicio impresionante, aprovechando la influencia de la luna llena, que va a ser un ejercicio de ensoñación, donde va a cambiar por completo toda tu energía, para que ya dejes esos patrones donde deben de estar totalmente trabajados, para que puedas emprender un ciclo fenomenal. Así es que te reitero, la ceremonia de bienvenida al año Macuili Cali, el Año Nuevo Mexica, domingo 12 de marzo, en el sitio arqueológico de Cuicuilco, ubicado al sur de la Ciudad de México. Es un evento en el cual tú vas a asistir y tienes derecho a llevar a 3 personas más, y son 2 ceremonias en donde participan 4 personas. Y bueno, la verdad es que lo que vamos a hacer ahí, pues como digo siempre, porque cada vez que vamos en grupo a lugares de poder, a montañas o a sitios sagrados, pues pasan cosas que en verdad rayan en lo milagroso. Algún día a lo mejor hacemos un programa con algún invitado que te cuente lo que se vive, la transformación brutal que se llega a vivir cuando se trabaja en fechas importantes y en lugares de tanto poder, en donde hay una energía muy, muy fuerte. Así es que pide informes ya. Los puedes pedir en el Facebook, en el privado de Facebook, en Florecer Espiritual, o entra a la página web www.florecerespiritual.com y ahí encuentras otros medios de contacto para que nos acompañes. Y lo mejor, si tú no puedes asistir, te puedes inscribir desde cualquier parte del mundo, porque la energía no conoce fronteras ni límites, y ahí llevamos tu energía para que también
tenga estos geniales beneficios de esta ceremonia del Año Nuevo Mexica el 12 de marzo, el año Majcuilicali. Y bueno, vamos a seguir hablando de este interesante tema. De hecho, el calendario azteca es un calendario muy interesante. Viene siendo, por ejemplo, ese calendario marcaba todo, ciclos grandes, ciclos pequeños, eclipses, lunaciones, todo. Cuando un bebé nacía en esta tradición, así como está la astrología que conocemos, pues aquí se sacaba una especie, digamos, de astrología para ese recién nacido, y esa astrología estaba basado justamente en este calendario azteca. Y es muy interesante porque ellos lo sacan de dos maneras. Por un lado, según la fecha en que tú hayas nacido, pues tenías, por decir, un tonal que era lo que te iba a regir en tu mundo despierto, en tu diario vivir, en la vida cotidiana, pero también tenías un regente de la noche. Porque para esta tradición, alguna vez lo he comentado, la tradición mexica, en realidad, una de las especialidades que tuvieron era el mundo del sueño y el mundo del dormido. Y entonces, por eso México, en realidad, viene de las raíces Mestli, Xitli, Co, que significa el lugar del ombligo de la luna. El lugar del ombligo de la luna era en alusión a que una de las grandes especialidades energéticas, espirituales de esta tradición era justamente el mundo del dormido, la ensoñación, el poder estar consciente y lúcido en el sueño y desde ahí generar otra realidad. Y por eso en esta ceremonia que vamos a hacer, una de las ceremonias son dos, pero la que está ligada a la luna, pues es justamente un ejercicio de ensoñación en donde ensoñando vamos a tejer el mejor destino para todos los asistentes para este Año Nuevo Mexica. El día 12 de marzo comienza y va a ser, como te digo, el año Majcuilicali. Entonces, volviendo al calendario azteca, ya esta gran celebración, pues digamos que cada glifo del calendario es la representación de una energía, igual que en la astrología. Y entonces, según las influencias que uno iba teniendo, pues más o menos se podía saber qué personalidad iba a tener esa personita que había nacido, qué talentos naturales, más o menos a qué se podía dedicar, porque eran talentos con los que ya había nacido. Entonces a la gente se le aprovechaba, se le estudiaba perfectamente a través de estos calendarios tan profundos. Se sabía cómo iba a ser su inconsciente, porque, como te digo, esta parte del que se medía a través del calendario, donde medían lo que era tu nahual o lo que ibas a hacer tú en el mundo de la ensoñación, pues básicamente te da una configuración de tu inconsciente, lo cual es algo muy, muy valioso, porque créeme lo que yo, en cuanto supe esta información, que me la sacaron a mí en su momento, pues según mi fecha de nacimiento, la verdad es que te quedas bastante impresionado de lo que cuenta ese tipo de astrología, que la verdad es muy certera. Y bueno, ya haciendo un análisis con la astrología convencional, que también tengo mi carta astral, pues la verdad es que tiene bastantes coincidencias y es interesante cómo cada escuela te va complementando esa información, y es muy, muy bonito saber todo esto. Entonces, ese día le vamos a dar la bienvenida a este nuevo año mexica, el año Majcuilicali, cinco casa, y lo que vamos a hacer es una ceremonia increíble donde vamos a ponernos en sintonía con cada dirección, con cada elemento, en sintonía con cada esencia y con cada uno de esos poderosos glifos de calendario, que cada uno lo puede aprovechar a nivel energético para lograr determinadas cosas. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos de, así que me vienen al vuelo, ¿no? Vamos a suponer que tú quieres desarrollar la habilidad de empezar a tener más cualidades en el mundo del sueño lúcido,
o que quieres, o que eres una persona que a lo mejor quiere llegar a escalas muy altas en una empresa. Entonces ahí se utilizaría la energía del águila, Cuautli, porque Cuautli rige exactamente todo eso, aunque por ejemplo Cuautli, que es el águila, también tiene su parte negativa, y la parte negativa es la soberbia. Entonces uno puede ir usando cada uno de esos, de esas energías que están plasmadas en el calendario de manera muy puntual para la vida diaria. Y bueno, todas esas cosas es parte de lo que enseñamos aquí en Florecer Espiritual, porque cuando tú aprendes a manejar esas energías, pues la verdad es que solucionas cada situación de tu vida diaria simplemente sabiendo manejar desde tu interior estas energías, y de esa manera poderlas proyectar afuera y tener un cambio. Y, por ejemplo, si tú quisieras tener economía, pues ahí, por ejemplo, hay un arquetipo muy, muy, muy interesante que es Zipactli. Y Zipactli es una especie de cocodrilo. El cocodrilo, que es para esta tradición como la representación del arquetipo de la mayor prosperidad. Y entonces, usándolo de determinada manera, pues uno activa el dinero, los negocios, los empleos para que te sumen el sueldo y demás. Bueno, pues se utilizan este tipo de energías, y todo eso lo vamos a manejar en esta ceremonia, porque nos vamos a poner en amistad con cada uno de estos, digamos, arquetipos que están en este calendario azteca, que al final pues se van recorriendo todos a lo largo de un año. Y es maravilloso. Por ejemplo, hay otro glifo que es el Olin, y Olin significa movimiento. El Olin uno lo puede utilizar para cuando las cosas están muy estancadas. Y en fin, así te podría platicar de los elementos, de cada uno de estos glifos, y todo esto, como te digo, lo vamos a ir trabajando dándole la bienvenida a este año Macuili Cali en una ceremonia que va a estar fenomenal y sensacional. De hecho, son dos ceremonias para que tú nos acompañes presencialmente o a distancia si no puedes asistir. Y aunque bueno, claro, cuando se vive, cuando se experimenta, pues es muy fuerte, pero muchas personas nos acompañan a estos eventos a distancia, y después pues los testimonios de los cambios que van teniendo son espectaculares. Así es que te invitamos con todo cariño, acompáñanos en esta ceremonia del Año Nuevo Mexica, el año Mahcuili Cali 5 Casa, que va a ser nada más y nada menos en un centro de poder, Cuicuilco, que es una zona arqueológica que está ubicada al sur de la Ciudad de México, una zona un poquito olvidada, como no tan visitada. Pues tiene un poder brutal, fenomenal y sensacional, y ahí vamos a recibir domingo 12 de marzo el Año Nuevo Mexica con dos ceremonias. Una trabajando, digamos, endulzando cada energía del calendario azteca para que este año nos vaya increíblemente bien. Y por otro lado, un gran ejercicio vinculándonos con la luna llena de ese día en el mundo de la ensoñación, que va a estar sencillamente fenomenal. Y si quieres acompañarnos, pídenos informes en el privado de Facebook Florecer Espiritual, o entra a www.florecerespiritual.com. Y además, como te digo, la verdad es que la inversión que vas a hacer es fenomenal, porque eres tú y tres personas más por el mismo precio y en ambas ceremonias. Y bueno, antes de que se nos termine el tiempo, pues explicarte un poquito por qué va a ser en Cuicuilco. Cuicuilco era, digamos, una población que estuvo ahí por muchos años, que tuvieron muchos logros, pero finalmente se dice que el volcán Xitle hizo una erupción, y al hacerlo, pues esta población tuvo que emigrar,
y finalmente fueron y se establecieron en otro lugar sagrado, mítico, que es Teotihuacán. Y entonces estamos hablando de personas que manejaban energías muy poderosas. Hay una vibración muy, muy especial en ese lugar. Los lugares hablan, los lugares vibran. Con todo ese trabajo que se hizo ahí, las piedras de los lugares guardan esas vibraciones y cuando uno trabaja en esos lugares es algo muy, muy, muy mágico. Cuicuilco significa el lugar de los cantos y de las danzas, pero hay que entender que no estamos hablando de cantos y danzas como lo hablaría cualquier occidental. Para esta escuela mexica, cuando cantaban y cuando danzaban, movían al universo. Si tú ves una danza mexica, que de repente te puedes encontrar aquí danzantes en algunas partes de la Ciudad de México, aunque muchos, la gran mayoría, ya no saben lo que están haciendo a nivel mágico o a nivel energético, porque se ha quedado la forma y lamentablemente a nivel iniciático se perdió el fondo, pero realmente cuando tú te metes a estudiar todo esto con verdaderos guardianes de poder, te van enseñando cómo las danzas, cómo están moviendo, como te digo, el universo, cómo dan ciertos giros hacia un lado, ciertos giros al otro lado, y todo va matemático, o cómo con determinados pasos están en realidad haciendo y teniendo contacto con un elemento, o con una energía, o con una estrella. De tal forma que cuando el mexica danzaba, movía al universo. Lo mismo con sus cantos. Entonces, este centro ceremonial de Cuicuilco, pues está cargado de energía brutal y muy poderosa. Y justo por eso vamos a ir a abrir este año nuevo mexica, que abre pues casi con la primavera. Y si quieres tener cambios espectaculares, desarrollar talentos geniales desde tu interior y tener un año dulce, un año alegre, un año pues en donde las cosas te salgan de manera fluida, de manera fácil en cada aspecto de tu vida, de verdad, de todo corazón te digo que en estas ceremonias que vamos a hacer a sitios sagrados, los cambios son en verdad muy grandes, tanto que a veces rayan en lo milagroso y lo digo tal y como es, porque es lo que se experimenta en ellos. Así es que acompáñanos a distancia o presencialmente domingo 12 de marzo en Cuicuilco, dos ceremonias, el Año Nuevo Mexica, la bienvenida al Año Mahcuilicali y a el ejercicio con la luna llena en el mundo de la ensoñación. Métete a www.florecerespiritual.com y ahí encuentras medios de contactos fenomenales. Y bueno, no me resta más que darte las gracias, desearte un nuevo año espectacular y maravilloso para ti y para tu familia. Y recuerda que aquí en Florecer Espiritual tenemos cualquier solución para cualquier problema que estés experimentando, porque no son problemas, son simplemente reflejos del espejo, maestros. Y cuando aprendemos la lección, el camino se abre para que tú experimentes lo mejor de tu vida. Mil gracias por haberme acompañado hoy. Te mando un gran abrazo desde México y nos estaremos escuchando muy pronto en una nueva emisión de este tu programa, Florecer Espiritual. Gracias y hasta siempre.